Buenos días a todos, buenos días a todas. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Panorama desde Cañada Rosquín, programa número 47, que está comenzando en este viernes 19 de julio del año 2024. Como siempre, verdadero placer, un verdadero gusto poder acompañarlos en el mediodía, particularmente del viernes, ¿no? En el comienzo de alguna manera de los días más lindos de la semana, en la previa de un nuevo fin de semana justamente aquí en nuestra localidad. Como les digo, el verdadero placer de acompañarlos. Por supuesto, si están viendo la emisión original sobre el mediodía de este día viernes, y si no, hoy a la noche, mañana al mediodía, las 6 repeticiones en total que tiene cada emisión de Panorama a lo largo de la semana. Ya lo saben, no solamente a través, por supuesto, de la pantalla de Canal 2, sino también si se meten en nuestro canal de YouTube, Canal 2 de Cañada Rosquín. Allí encuentran todos los programas completos. Desde ya también, si nos siguen por las redes sociales, Facebook e Instagram, allí los resúmenes de los contenidos de Panorama, de los contenidos de Solo Fútbol ATR con la conducción de Leo Bergiero. Y como también saben, nosotros, si de alguna manera nos caracterizamos por algo, es por cumplir las promesas. Lo decía el pasado día martes, ya está disponible a través de las redes sociales la posibilidad de rever el programa de los históricos de Canal 2, este programa de archivos audiovisual, estos 35 años documentados por el Canal 2 a lo largo de todo este tiempo, y la posibilidad de semana a semana ir encontrándose con contenidos. Entonces, que de alguna manera reflejan el quehacer del pueblo durante las últimas 3 décadas y media. Ya podés encontrar los contenidos de los históricos de Canal 2 también en nuestras redes sociales, y el agradecimiento desde ya por el acompañamiento que hacen desde esa vía. Quiero decir, tenemos muchísimas visualizaciones, muchísimos comentarios de gente que de alguna manera lo que está haciendo es festejar la creación de más contenido local del Canal 2, y la posibilidad sobre todo de rever buena parte entonces de la historia reciente de Cañada Rosquín a través del archivo audiovisual que Canal 2 ha comenzado a abrir para todo el pueblo y para toda la región. Sin más preámbulos, comenzamos programa número 47 de Panorama, que arranca de la siguiente manera. Este domingo 21 de julio, todo el vértigo y la pasión tuerca vuelven al circuito de la Sociedad Rural. Sexta fecha del campeonato del Centro Este Santafesino de AAMED. Carreras de motos y karting a toda velocidad. 10 categorías. Este domingo, sexta fecha del campeonato del COS de AAMED en Cañada Rosquín. Organiza Circuito Coquidón. Fiscaliza AAMED. Entrada general 5.000 pesos. Vehículos y menores hasta 11 años gratis. Esmerado servicio de buffet. Vos tenés que estar. Y comenzamos entonces ahora sí formalmente este programa con una nota que le hicimos a Raúl El Galo en la Sociedad Italiana durante el transcurso de esta semana. Como seguramente saben, y si no, bueno, justamente es parte de la idea de la nota que lo sepan, la banda comunal, la tradicional banda comunal, ha cambiado su denominación. Pasa a ser la banda sinfónica comunal, esto a partir de una iniciativa del propio Raúl Galo, que como van a escuchar en la nota, tiene varios años desde su génesis, desde su inicio, y que finalmente ahora, como también cuenta Raúl en la nota, bueno, confluyeron varios factores para que finalmente se dé este cambio en la denominación oficial de la banda, que pasa entonces de ser la banda comunal Gabriel Turletti, la tradicional, a ser la banda sinfónica comunal aquí de Cañada Rosquín. En la nota, bueno, hablamos con Raúl respecto a cuando se dio, por supuesto, el origen de esta idea, estos factores de los cuales les hablaba, que finalmente permitieron que todo confluya en este año 2024 para que esta iniciativa tenga finalmente vigencia, y también algunas preguntas, si se quiere, de nuestra ignorancia, por supuesto, que seguramente muchas veces son las preguntas que tienen ustedes: qué diferencia hay entre banda y orquesta, y demás cuestiones relacionadas a los instrumentos, que da como resultado entonces, en particular en este caso, el cambio en la denominación oficial de una de las agrupaciones, por supuesto, más emblemáticas de la historia del pueblo, como es la banda, ahora sinfónica comunal. La nota entonces con su director, con Raúl Galo, el pasado día martes en la Sociedad Italiana aquí de Cañada Rosquín. Nos encontramos en la Sociedad Italiana aquí de nuestra localidad junto a Raúl Galo, director de la, hasta hace pocos días, banda comunal. Por supuesto, el motivo de la nota en primera instancia es que nos cuentes a qué se debe este cambio. Ya se ha oficializado, ya por supuesto el grueso de la población sabe que a partir de ahora es banda sinfónica comunal. Raúl,
Buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué nos podés contar respecto a este cambio en la denominación de la banda? Bueno, es algo muy bueno, muy lindo. Es apostar al crecimiento de la banda. La banda, bueno, tuvo la formación clásica de una banda. Si bien han ido modificándose, las bandas han ido con los años incorporando bajo, teclado, un montón de instrumentos que antiguamente no había por una cuestión de que no había electricidad, de que no había, viste, hace 100 años no había instalación eléctrica y demás. Se le fueron agregando instrumentos y fueron mutando, fueron evolucionando. Hoy en día hay amplificación, cosas que antes no había. Pero bueno, después además hay bandas que han ido, así como están las orquestas sinfónicas, están las bandas sinfónicas que se le van agregando cuerdas y otro tipo de instrumentos que a veces en las bandas tradicionales no hay. Y otros instrumentos como por ejemplo corno, que nosotros no tenemos, pero a futuro la idea es el día que se pueda poder comprar cornos, oboes y otros instrumentos que por ahí nosotros ahora no estamos teniendo una formación, pero bueno, un poco proyectar eso hacia futuro. ¿Cuánto hace que se viene este cambio, que se viene dando este cambio? Evidentemente lo que ha motivado, tenemos el dato, de vos, digamos, oficialmente elevar una carta hacia la comuna, por supuesto argumentando y justificando el cambio en la denominación, pero ¿cuánto hace que se vienen, digamos, incluyendo nuevos instrumentos que motivaron esta propuesta? Bueno, esto hace más de 10 años que venimos comprando cuerdas. Incluso antes yo había empezado a escribir los arreglos ya teniendo en cuenta, cuando uno habla de arreglos es cuando escribí la orquestación de las versiones de los temas, aparte de escribir para trompeta, saxo, clarinete y los instrumentos que teníamos, había empezado ya a escribir para cuerdas, chelo, digo, el día que podamos vamos a incorporarlo. Y el tema era conseguir maestros que en la zona no había, y va que en un momento en la carreta, en el Cumelén, uno de los maestros de la banda había empezado a clase violín. Le digo, ah, ¿vos te animás a dar clase? Sí, bueno, listo. Entonces digo, arranquemos acá también. Y fui, compré un par de violines. Compramos con el grupo de apoyo. Teníamos un dinero ahorrado y fuimos a comprar un par de violines y así comenzamos. Y bueno, año a año fuimos agregando violines. Además hubo gente que donó, por ejemplo, Julián Novaira. Una de las hijas había ido un tiempo a violín, después dejó. Que es un violín 2/4, un violín más chico que este. Este es un 4/4. Nos vino bárbaro para los que son más chiquitos de estatura. Muy lindo violín. Después también los familiares de Rodríguez, que tocaba en la iglesia. ¿Cómo es? ¿Ovidio? ¿Ovidio era? ¿O le estoy cambiando el nombre? Ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, cuando falleció nos donaron el violín de él, que es un violín alemán, como este. Son violines de estudio de hace 80, 100 años atrás, ¿viste? Eran de muy buena madera. Y después también Cristian Aguilera había donado un violín, que también, bueno, nos dejó hace poco. Él había sido ex integrante de la banda y tenía un violín y lo donó a la banda, un violín 3/4. Y este año también se da que, bueno, Alicia Galetti, como responsable del área de cultura, se dio del museo este violín que perteneció al padre Zanello, que estaba descolado, bueno, tenía el diapasón es esta madera negra, estaba despegada, no tenía la cejilla, y bueno, me lo llevé, lo restauré, lo pegué, lo refaccioné, y bueno, ahora se está utilizando. Estoy tomando clase yo de violín con este violín, que es un violín alemán, son violines de estudio que había hace 80, 100 años atrás. Y bueno, en esa estamos. Y hace un par de años se compraron chelos, también con el grupo de apoyo se compraron un par de chelos. Y el año pasado compramos una viola, que es como un violín, pero es igual que un violín, pero más grande. Y bueno, ahí fue cuando, en diciembre fue, Alicia me preguntó, me dice, veo que vas comprando un cuerda, ¿qué querés, hacer una orquesta sinfónica? Y entonces le comenté, mirá, no, en realidad ya hace buen tiempo que venimos proyectando hacer una banda sinfónica, incluso había presentado el proyecto con otros gobiernos, de hacer el cambio de banda a banda sinfónica, y no había recibido respuesta. Y bueno, cuando le comenté eso, me dijo que le gustaba la idea, que estaba buenísima, así que bueno, volví a presentar el proyecto y la comisión lo aprobó y bueno, y se dio todo, así que bárbaro, estamos muy contentos. Raúl, mientras te escucho, me pongo del lado del que está del otro lado. ¿Qué diferencia hay entre banda y orquesta? Es la primera pregunta que se me ocurre desde un lugar de obvia ignorancia de nuestra parte. Me refiero a orquesta de cuerda, ¿viste? Generalmente orquesta de cuerda o orquesta sinfónica, a veces
a veces el tipo de repertorio y a veces en la tonalidad en que se escriben también las obras, ahí me pongo en algo más técnico, más musical, pero por ejemplo el himno y varias marchas que se tocan en la banda están en si bemol mayor, que es una de determinadas alteraciones, bemoles que en el violín y en las cuerdas a veces es difícil tocar para un nivel inicial. Entonces muchas veces en las orquestas de cuerda se toca tonalidades que resultan mucho más simples de tocar. Entonces, bueno, nosotros seguimos manteniendo el repertorio de banda, en las tonalidades para banda, y lo que sí hago a la hora de orquestar es escribir partituras a nivel inicial para que puedan tocar cuando todavía no tienen muchos recursos y a lo mejor a los 15 días salen una actuación y ya puedan entrar a tocar, que más o menos busquen zafar en la actuación y bueno, y se vayan haciendo. Y una vez que van logrando recursos ya se le puede ir escribiendo más. Esa es una de las cuestiones. Pero bueno, la banda sigue siendo banda, porque por ahí te va a aparecer alguno que no, la banda no tiene que tener, sí puede tener cuerdas, y no le quitás lo anterior, le sumás recursos. Estás ampliando la plataforma educativa y aparte proyectando para los próximos 100 años de qué manera vas a encarar la banda y porque así la banda tiene que durar para los próximos 100 años y más. Digamos, en Italia hay bandas que tienen, no sé, años y años y años. Bueno, acá en la zona, La Rosa creo que tiene 140 años. Casi no se hubiera desarmado en su momento. También hace ciento y pico de años atrás había una banda. Y yo creo que a raíz de eso después volvió a surgir esta banda. Y bueno, es proyectar hacia futuro eso y aumentar las posibilidades de estudio y enriquecer la cuestión tímbrica y educativa, digamos, es algo muy, muy bueno. Raúl, hablás ahí de enriquecer las posibilidades de estudio, imposible no hablar de lo que es el convenio con el Liceo de Gálvez, que seguramente también tiene que ver, ¿no?, en parte de este cambio que finalmente, si bien contás que hace años que lo tenían en mente y que ya se estaba generando, por algún motivo este año finalmente se dio. Sí, digamos que ahora se dio, maduró todo lo que se venía trabajando. Lo del convenio, que eso se firmó el año pasado, y bueno, se continúa, se sostiene. Bueno, ya hay integrantes que están haciendo la carrera y bueno, hay nuevos integrantes que están preparándose para hacer el examen de ingreso. Vamos a ver cómo llegan para fin de año. Y bueno, todo eso realmente es muy bueno para la banda, para el pueblo, para la zona, para la región. Y bueno, tenemos que seguir apostando a eso. A un futuro poder recuperar la cantidad de maestros, de profes en la banda. Antes de la pandemia éramos 4, el director y 3 segundos maestros. Bueno, ahora quedó Marisa como segunda maestra y está en la parte de vientos de madera. Y bueno, estamos dando un clase un poco de todo, pero necesitamos, tal vez el año que viene, vamos a ver la situación económica del país como está, a lo mejor incorporar ahí en cuerdas y en percusión. Veremos qué pasa, viste, de este país, hay que ver qué pasa. Pero a futuro hay que hacerlo más por el tema de que tenemos que sostener la carrera y demás. Seguramente se va a poder dar. Es difícil a veces por la zona en la que estamos, que necesita gente con formación y a veces es complicado conseguir gente con formación, viste. No es con que venga alguien que porque toca el violín en la casa pueda dar clase. Tiene que ser alguien que tenga la formación necesaria. Más por el hecho que después quieran ingresar a la carrera tienen que tener un nivel técnico, el nivel técnico suficiente como para dar clase. Raúl, para ir cerrando, por supuesto que agradeciéndote el tiempo y el espacio, mientras hacías el primer detalle de toda la gente que fue donando de alguna manera instrumentos, se me ocurría, se me pasaba por la cabeza esta idea de que estamos hablando, por supuesto, de una orquesta, si no hubiese sucedido este corte del cual hablas, sería centenaria, y que de alguna manera la clave está en la vitalidad, ¿no? En la vitalidad que no solamente corre por cuenta de la banda o de la orquesta en sí, sino de los mismos pobladores del pueblo, que de golpe tienen tenía un instrumento y yo lo quiero donar como para que siga viva la cosa, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Siempre hay alguien que se acerca a donar algún instrumento o algún equipo. Incluso el teclado allá, que es un teclado antiguo, que lo usamos para dar clase de técnica a los instrumentos, a vientos, a los metales. Siempre hay gente que va sumando, tenemos la venta del bingo, colaboran comprando el bingo. La verdad que sí, y bueno, y decisión de los distintos gobiernos de sostenerla, ¿no?, en el tiempo. Y es lo que hace que, bueno, Cañada haya sido siempre un punto
musical muy importante, una movida musical al lado de ciudades de la zona. Hay mucha más movida musical en el pueblo, acá en Cañada, que es un pueblito de 6.000 habitantes. Y bueno, eso es la música es una industria, es, digamos, es trabajo, fuente de trabajo. Así que hay que seguir apoyándolo y seguir formando gente y siempre va a sumar para bien, digamos. Raúl, nuevamente gracias por tu tiempo. Bueno, como te digo, siempre es un gusto charlar. Y por supuesto, el Canal 2 y Panorama, a disposición para lo que necesiten. De aquí a fin de año, seguramente nos volveremos a encontrar y será cuestión a fin de año de hacer un balance de lo que ha sido este primer año con el convenio con el Liceo, que sabemos que es algo muy, muy importante para la banda. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por estar siempre. Bueno, gracias a todos por apoyar al pueblo, a los distintos gobiernos, a todos, a la actual gestión que se dio esto de aprobarlo, de la comisión lo trató y aprobaron el cambio de nombre y bueno, y todo lo que viene pasando, que es muy bueno, que a futuro va a tener que dar sus frutos, va a crecer y bueno, que esperamos que toda la gente que quiera acercarse, incluso acá hay chicos, pero también hay adultos, que no tengan miedo en acercarse, venir, que el grupo es bárbaro. No tengan vergüenza, porque muchos dicen, me gustaría estudiar, pero no quiero estar en las actuaciones. Que se sumen, que no los vamos a exponer, no los ponemos en la primera fila. El primer año tocan atrás, hasta que agarran confianza. Y bueno, que vengan, que es un ambiente muy lindo, van a conocer gente, incluso cuando salgamos a tocar, músicos muy importantes, que a veces están en las bandas y que después los ves tocando en la tele, en distintos lugares, y son han salido de las bandas. Entonces, bueno, esperamos a todos y gracias a todos por sumar, a ustedes por el espacio. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Saludos. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios, ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597. Acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la Comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Atención, información muy importante que llega de la mano de la EPE Cañada Rosquín, que está informando que el próximo domingo, este domingo 21 de julio, habrá un corte de energía que afectará toda la zona urbana de nuestro pueblo. Atención, el motivo del corte es un trabajo en línea aérea de media tensión, un reemplazo de un seleccionador. El corte será aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía de este próximo domingo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Atención a ese detalle. Caso contrario, el corte será reprogramado. Es decir, si hay lluvias, si las condiciones climáticas, como bien dice el comunicado, no lo permiten, este corte va a ser reprogramado. Si eso no pasa, de nuevo, atención al detalle, próximo domingo, 21 de julio, corte en la totalidad de la zona urbana de Cañada Rosquín. El motivo es entonces el reemplazo de un seleccionador desde las 8 hasta las 12 del mediodía. EPE agradece el acompañamiento del pueblo y pide disculpas por las molestias ocasionadas. Y en la continuidad de nuestro primer bloque en Panorama desde Cañada Rosquín, nos vamos al deporte, en este caso nos vamos al fútbol femenino en nuestra región. Vamos a hablar, por supuesto, de las chicas del Club Unión Vecinal San Pedro, que tuvieron, como bien sabemos, la participación histórica en la Copa Santa Fe a lo largo de este primer semestre del año, ganando la primera llave, perdiendo la segunda ante un rival evidentemente de mayor jerarquía, con mayor preparación. Nosotros lo que quisimos es reunirnos, en este caso nuevamente, por supuesto,
con Mica Córdoba, parte del plantel y también parte de la comisión del club, y Guillermo Isea, uno de los entrenadores de las chicas. Nos juntamos con ellos, como hacemos siempre en este caso en particular, para hacer un balance de esta primera mitad del año, que por supuesto incluye enfáticamente lo que es el balance de la participación en la Copa Santa Fe, que, repito, no solamente ha sido una participación histórica para el club, para Vecinal San Pedro, sino que es una participación histórica para el pueblo, para Cañada Rosquín. Tuvimos a las chicas representando a Cañada Rosquín en el torneo deportivo, en la competencia deportiva más relevante de la provincia de Santa Fe, y como lo hemos hecho y hay que seguir resaltándolo, estuvieron allí por méritos deportivos, ¿no? Por ser las actuales bicampeonas todavía de la Liga Departamental. Recuerden también que en la nota van a ver a continuación lo que es un balance justamente de la participación de las chicas en la Liga Departamental en este torneo Apertura, logrando las chicas clasificar entre las primeras cuatro y de alguna manera dando cuenta de, como bien dice Guillermo, como dice Micaela, un cierto relajamiento que hubo en el equipo, además del cambio en el plantel, en base a, bueno, el éxito, por supuesto, que tuvieron durante todo el año pasado, prácticamente invencibles las chicas. A veces no es fácil convivir con el éxito deportivo. Las chicas de alguna manera están atravesando ese momento, ahora han recuperado mucho el nivel, han entrado entre las cuatro, y solamente resta ver de qué manera se termina entonces la performance de las chicas del Club Vecinal San Pedro en el actual torneo de la Liga Departamental. La nota entonces con Mica Córdoba, con Guillermo Isea, balance de esta primera mitad del año del fútbol femenino en el Club Unión Vecinal San Pedro. Tardecita de miércoles, nos encontramos en medio de la práctica de las chicas del fútbol femenino, por supuesto, del Club Vecinal San Pedro. Nos encontramos, perdón, con Guillermo Isea, con Mica Córdoba, como siempre. Chicos, bueno, gracias por recibirnos en el medio de la práctica. Guille, bueno, para empezar con vos, la idea de la nota es hacer un balance. Estamos en mitad de año, momento de quiebre del año. Por supuesto, lo que fue en primera instancia la participación en la Copa Santa Fe y, por supuesto, también un balance general de cómo viene toda la performance del equipo en la Liga Departamental. Gracias por recibirnos. Bueno, primeras reflexiones, insistimos, si querés arranquemos con lo que fue la experiencia de la Copa Santa Fe. Bueno, buenas tardes. La Copa Santa Fe, bueno, una experiencia muy linda. Para las chicas, para nosotros, un aprendizaje enorme. Y bueno, después un balance general de la Copa, se jugó a otro nivel de lo que estamos acostumbrados. Tuvimos bajas y altas de chicas golpeadas o chicas que no llegaban bien, y bueno, dentro de todo se llegó donde más o menos pretendíamos mucho más, pero bueno, hasta ahí pudimos llegar con un buen rendimiento, si quiere decir. Guille, preguntándote específicamente lo que es la llave final, en la cual las chicas quedan eliminadas, con un resultado, incluso si alguno quiere, estrepitoso, pero no viene al caso verlo así. La pregunta sería, ¿se lo toma como que es la de las primeras veces que se enfrentan ante equipos evidentemente con mayor formación, evidentemente con mayor rodaje? Y por otro lado, una pregunta que después también le voy a hacer a Mica, si ya después de ese resultado, después de esa eliminación, ya está ese germen de búsqueda de revancha de alguna manera. Sí, es una, a ver cómo te puedo explicar, el nivel de juego es un nivel más alto que el nuestro, porque bueno, como nos hablábamos con uno de los profes de allá, ellos ya hace rato que vienen jugando el fútbol femenino, hace rato que vienen jugando junto a las chicas, y bueno, eso también te lleva a que tengan mejores técnicas, mejor juego, otro aprendizaje. Ellos ya tienen, desde inferiores, ya hace rato que tienen ¿cómo es? Lo que es fútbol femenino. Entonces, ya te cambia cuando llegan a la edad de primera, es otro nivel de juego con la que llegan las chicas. Y después, bueno, con lo otro, no sé, Mica, en la cancha, ¿cómo lo sintió? Ahora vamos a preguntarle a Mica. Gracias, Guille, por supuesto. Mica, bueno, como siempre, gracias por recibirnos. Si se quiere, esa, la mirada desde dentro de la cancha, de lo que fue la experiencia general de la Copa Santa Fe, y en particular, entonces, con lo que fue la serie en la cual las chicas quedan eliminadas. Sí, bueno, nosotros en realidad tuvimos un buen partido. Pasamos la primera llave, o sea, sin goles. Habíamos ganado primero 2-0. Después el ida para Americano fue 4-0. Después, bueno, sabíamos que teníamos otros equipos con otros niveles. Bueno, así que le metimos el entrenamiento, todo. El que fuimos locales, caímos con 2-0, me parece, Bueno, y después fuimos allá y perdimos a 4-0. De lo cual se vio el equipo, que era otro nivel. Es como dice él, chicas con más experiencia,
Se nota que ellas vienen desde muy chicas ya con el mismo equipo, digamos. Nosotras este año remodelamos un poco el equipo porque se nos fueron chicas y vinieron chicas, o sea, como que todavía nosotros no nos encontramos muy bien en la cancha. Vinimos jugando partidos donde no nos fueron bien, es como dice uno, siempre abarca desde abajo. Hasta ahora, bueno, tuvimos partidos perdidos, empatados y ahora venimos ganando en lo que es la liga. Pero eso de la Copa Santa Fe fue una muy buena experiencia para nosotras, por el tema ese, por ver otros equipos de otro nivel y aprender mucho de las chicas también esas, porque nosotros nos llevamos muchas cosas de aprendizaje, más allá de que vamos a competir. O sea, del equipo nuestro se lleva mucho aprendizaje de otros equipos. Así que no, bien, bien. Mica, como le preguntaba recién a Guille, imagino después del choque, digamos, del sacudón, ¿no? De la derrota, independientemente que uno sepa o no que se enfrenta a equipos mejores, uno siempre quiere ganar y nunca le gusta perder. ¿Se pudo hacer ese tiempo de reflexión y de pensar y de ver que, evidentemente, con una quizás mejor infraestructura y demás trabajos, se puede aspirar mucho más alto y que hay todavía un techo muchísimo más alto al cual ustedes, por supuesto, que tienen méritos deportivos para aspirar? Sí, bueno, igualmente yo, más allá que hayamos perdido esa llave, yo les dije a mis compañeras que yo me vine muy contenta. ¿Por qué? Porque jugamos en realidad por la camiseta, jugamos con el corazón. No se nos dio, pero yo creo que ese partido lo jugamos mucho más por la sangre, por el barrio. Fuimos a querernos comer las chicas, pero bueno, en realidad se dejó todo, perdimos, pero me vine muy satisfecha dentro de todo, más allá del resultado. Mica, después de lo que fue entonces Copa Santa Fe, preguntarte por la liga, de alguna manera nos adelantabas en esto de que vienen algunas derrotas, algunos empates, algunas victorias. ¿Cuál es, en este punto de quiebre del año, el balance general en la performance en la liga? Bueno, en la liga nosotros venimos cuarta. Sí, ahora van a los cruces, que como hoy justo nos informaron que todavía no se sabe bien la fecha, pero bueno, tenemos posibilidades de, por el campeonato, gracias a Dios tenemos esas posibilidades que, como te digo, vinimos de abajo luchándola y entramos, gracias a Dios entramos. Así que bueno, ahora como te digo, es mejorar nosotras, seguir entrenando, duro, como siempre, porque queremos el campeonato. Es como le digo a todos, yo no me doy por vencida. Bueno, y como decimos siempre, ¿no? Esa mentalidad, Guille, la mentalidad ganadora siempre arriba, independientemente de los resultados. Tiene que estar ahí eso, si perdemos la mentalidad ganadora, la mentalidad positiva, es porque no queremos ya más el deporte o estamos queriendo buscar otra cosa. Con respecto al balance, como le preguntaste a Mica, bueno, que también me lo preguntaste a mí, se me había traspapelado, el balance fue positivo porque arrancamos de menor a mayor, arrancamos mal el año, habíamos arrancado mal las primeras fechas porque veníamos dulce y bueno, nos pegaron una cachetadita de entrada, nos hicieron poner de vuelta los pies a tierra y bueno, arrancamos de menor a mayor, entonces ahora se terminó más o menos lo que esperábamos, lo que calculábamos después de la primera cachetada y como quien dice, a afrontar lo que se viene, que ahora se viene lo más lindo. Guille, Mica, yo les agradezco por supuesto su tiempo como siempre, saben que cuentan con el Canal 2 y con Panorama para lo que necesiten y bueno, seguiremos estando en contacto porque bueno, queda la segunda mitad del año y sobre todo queda ver si finalmente cómo se termina, de nuevo, con la mentalidad ganadora, todavía hay un torneo que está por finalizar y si efectivamente es como decís vos, Guille, de menor a mayor, siempre es mejor terminar bien los torneos que empezarlos, ¿no? Sí, siempre es mejor terminarlo que empezarlo, pero bueno, uno siempre, viste, arranca lúcido, como viene dulce, pero lindo que se arranca así, entonces el equilibrio después del equipo es otro para mejorar. Guille, Mica, gracias como siempre, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Llegamos de esta manera al final de nuestro primer bloque en Panorama desde Cañada Rosquín. Momento de saludar, por supuesto, a la gente amiga de la herida, Jampi Román. El saludo para Víctor, el saludo para Luciana, quienes nos acompañan, como ya podríamos decir, desde siempre en los mediodías de los martes y de los viernes. Vos lo sabés, no solamente los mejores helados, no solamente los mejores candies, no solamente los mejores churros, no solamente los mejores cafés. Se disfrutan todo el año de la mano de la heladería Jampi Román, sino que ahora también, y atención a este detalle especial, bueno, en base a lo que son los festejos por el Día de la Niñez, que se vienen, por supuesto, el próximo mes de agosto, heladería Jampi Román está realizando un sorteo de una PlayStation 5 más 10 pelotas más 10 peluches. Atención a esta enorme posibilidad. Una Play 5
10 peluches, 10 pelotas, como te digo, sorteo de la mano de Jampi y de Jampi Oficial. Vos tenés que seguir a jampihelados.oficial a través de las redes sociales, también, por supuesto, a heladería Jampi Román, y tenés la posibilidad, insisto, de ganarte una Play 5 y muchos premios más. Atención entonces, sigan a heladería Jampi Román, sigan a Jampi Helados Oficial y entérense a través de las redes sociales de qué manera pueden entonces ser los ganadores, nada menos, uno imagina a los chicos, ¿no?, del otro lado, de una PlayStation 5, 10 pelotas, 10 peluches. Esto es parte entonces de los sorteos por el Día de la Niñez de la mano de heladería Jampi Román y por supuesto también de Jampi Helados Oficial. Nosotros de esta manera nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria, tanda, y continuamos entonces en este panorama de viernes aquí en la pantalla de Canal 2. Inscribite a Natal, la única escuela de peluquería en Cañada Rosquín. Cursos básicos unisex, abiertos para todas las personas que quieran ingresar al maravilloso mundo de la peluquería. Cursos para ambos sexos y sin límite de edad, que incluyen cortes masculinos y femeninos, coloración, mechas, permanentación y mucho más. Por consultas e inscripciones, acércate a la escuela en la Frida 551 o mandanos un WhatsApp al 3483-639000. Natal, única escuela de peluquería en Cañada Rosquín, de la instructora Claudia Sánchez. Avalada por OIEPA, Organización Internacional de Escuelas de Peluquería y Afines. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Haz tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27. Y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. En Ingenia nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obras llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia. Toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Somos el Departamento San Martín. Y desde acá, desde la legislatura, los representamos. A cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones. A vos, a cada uno de nuestros ciudadanos, para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Vida para toda la familia. Tenemos mucha variedad, vida. Cuidamos tu economía, vida. Precios bajos sin igual, vida. Supermercados, más opciones, mejores precios. Para que la amistad tenga el más rico sabor, para refrescar tus antojos y enamorarte de la vida, para verte sonreír y llenar cada instante de alegría. Helados Jampi Román, porque los helados se disfrutan todo el año. Podés conocer también nuestra máquina estrella, máquina de helados soft, los tradicionales candies, la cual produce 120 heladitos por hora, dos sabores más el combinado.
Contrata nuestros servicios para todos tus eventos. Ideal para fiestas, cumpleaños y jornadas al aire libre. Heladería Champi Román. Para todos tus momentos favoritos. General López 663. WhatsApp 3406-465-232. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Están los que tienen nombres de ciudades y hasta nombres de animales, pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Somos una entidad conformada por un grupo de personas que piensan en el bienestar de nuestros afiliados. Si sos uno de ellos, comunícate con nosotros para conocer todos los beneficios. También podés acercarte a nuestra sede gremial para recibir el asesoramiento laboral y legal que necesites. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Desde 1948, al servicio de nuestros afiliados. Por cualquier duda o consulta, acércate a Buenos Aires 275 o llamanos 3401-47-1350. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios. Ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597. Acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la Comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un paraíso escondido en Villa Carlos Paz está esperando tu visita. Los Altos Apart. Ubicadas convenientemente en la Ruta 38, nuestras cabañas se encuentran justo enfrente del vibrante complejo Pecos. Crea recuerdos eternos en nuestras cómodas y modernas cabañas. Respira el aire fresco mientras te relajas en nuestro espacioso quincho. Disfruta de un chapuzón en la pileta refrescante o prepara una comida en nuestra cocina completamente equipada, que también cuenta con asador y horno de barro. Cabañas diseñadas para tu máximo confort, completamente equipadas. Ofrecemos también Wi-Fi gratuito y TV. Y no te preocupes por los pequeños. Contamos con un gran parque donde podrán desatar su energía y creatividad. Para más info, contactate al WhatsApp 3406-465-699 o búscanos en las redes como Los Altos Apart. Los Altos Apart, un paraíso escondido en Villa Carlos Paz. Escapate de la rutina y vení a disfrutar de la belleza y la tranquilidad. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Steel. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar,
RB Insumos, Ferretería Industrial. ¿Empleado público activo o pasivo de la provincia? Con Red Mutual llévate una ayuda económica 100% digital, con excelentes tasas, en cuotas fijas y en pesos. Te esperamos en Avenida Alberdi 1121, San Jorge, o escribinos al 3406 50 45 33. La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis, un clásico rosquinense. Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano. Las piletas más grandes de Cañada y la región. Quincho, asadores, heladeras y todo lo que necesitas. Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año. Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene. Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Credit Caja o mediante transferencia bancaria. Informate a través de nuestro Facebook e Instagram o mandanos un WhatsApp 3401-415289. Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis, el paraíso en Cañada, Rojín. Comenzamos el segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín con información de mucha importancia que llega a nosotros gracias a la comuna, por supuesto, de nuestra localidad. Digitalización de boletas de impuestos inmobiliarios y patente. Atención a esta información muy importante. La API, la Administración Provincial de Impuestos, no imprimirá ni repartirá, atención, boletas del impuesto inmobiliario rural y urbano y de la patente única sobre vehículos correspondientes a las cuotas 4 a 6 del año 2024, cuyos vencimientos serán en el próximo mes de agosto y septiembre, respectivamente. Para acceder a las boletas, el contribuyente deberá ingresar a la web de la provincia, podrá obtener la misma en Mi Boleta Digital, esto es www.santafe.gov.ar/Mi Boleta Digital. El detalle importante, como nosotros desde Panorama, desde Canal 2 decimos siempre, es que para todas aquellas personas que no sepan cómo hacer el trámite, en este caso la comuna, por supuesto que ofrece su ayuda, acérquense a la comuna para que le den una mano, para que los guíen, para cómo seguir entonces este trámite, porque insistimos, la API, la Administración Provincial de Impuestos, no va a imprimir ni repartir las boletas del impuesto inmobiliario rural y urbano y de la patente única ahora, a partir de las cuotas 4 a 6, con lo cual no va a llegar, uno no va a poder pasar a buscar ese papel. Todo cambia, ¿no?, con la digitalización, en este caso de estas boletas, insistimos, santafe.gov.ar/mi boleta digital para digitalizar, por supuesto, los pagos. Y si uno tiene alguna duda, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo proceder, acercarse, por supuesto, a la comuna local. Allí los van a guiar, insistimos, para no quedarse afuera, para que no se generen deudas. De alguna manera, por supuesto, la comuna va a estar allí presente para darles una mano y para guiarlos en este proceso de digitalización de boletas de impuestos inmobiliarios y patente. En el mes de las infancias, trae un juguete usado a cualquiera de nuestras oficinas o coordina con un asesor de Red Mutual. Por cada juguete, nosotros donaremos uno nuevo. Todo lo recolectado será destinado a 3 merenderos populares. Seguimos en nuestro segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín. Volvemos al deporte, en este caso vamos al futsal y nos vamos al Juventud Unida Rosquín Club. Recuerdan, la semana pasada, el día viernes, de hecho, teníamos la nota con Julio Marinzali, el entrenador del futsal, en lo que era la previa, ¿no?, de la participación de la Juve en este torneo nacional, ¿no?, del Consejo Federal que se llevó a cabo en San Jorge.
quedamos, por supuesto, en esa nota que nos íbamos a volver a reunir independientemente del resultado. En líneas generales, la Juve, desde el punto de vista de los resultados, perdió 2 partidos, ganó 1, no logró el objetivo del cual nos hablaba de alguna manera Julio, el objetivo deportivo de llegar hasta el domingo en la competencia, pero como bien dice en la nota el entrenador, de alguna manera fue todo positivo la experiencia de esos 2 días compitiendo en San Jorge, ante equipos evidentemente también de una talla más alta, ante equipos de un nivel más elevado, ante equipos importantes de Rosario, como es el caso de Chesortu. Bueno, los chicos del verde y blanco se trajeron una muy buena experiencia allí compitiendo en San Jorge la semana pasada. A su vez, en la nota, una parte muy importante para finalmente lo que ha sido el comienzo del entrenamiento de las divisiones formativas de futsal, un acontecimiento histórico. En unos años seguramente vamos a ver para atrás y vamos a recordar esta semana de julio, esta segunda semana, que ya está terminando, de las vacaciones de invierno, en la que muchos chicos comenzaron por primera vez en la historia aquí en Cañada y en el Juventud Unida a practicar en divisiones formativas de futsal. Chicos de 4 años, de 5 años, hasta adolescentes de 14, 15 años, ingresando al mundo de esta disciplina que no para de crecer, que de hecho está nutriendo muchos seleccionados importantes a nivel nacional, por supuesto profesional, ¿no? Y que sin dudas de alguna manera lo que está haciendo es perfeccionar esta disciplina, no solamente el futsal, sino que, como también decimos en la nota, y varias veces lo hemos charlado con Julio, el fútbol 11, el fútbol de campo. Cuando un jugador se prepara y conoce los fundamentos del futsal y después los traslada al fútbol del campo, evidentemente se nota una diferencia. De todo esto y mucho más hablamos entonces con Julio Marinzaldi, entrenador de futsal allí en la Juve. Nos encontramos en las instalaciones de Juventud Unida Roskin Club junto a Julio Marinzaldi, entrenador del futsal, por supuesto aquí la disciplina en el verde y blanco. Bueno, Julio, nuevamente aquí, gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar, independientemente del resultado del torneo nacional del Consejo Federal de la Juve. Bueno, ¿qué tenés para contarnos de lo que fue la experiencia en el torneo en San Jorge, en el que la Juve tuvo 2 derrotas, 1 victoria, pareceres generales? Sobre todo con la ventaja de que ya han corrido algunos días, ¿no? Siempre las reflexiones con unos días más suelen ser seguramente más justas y acertadas. Bueno, Santi, buenas tardes y a toda la audiencia. Vos lo dijiste, bueno, se jugó el campeonato nacional el fin de semana en San Jorge, 2 derrotas, 1 victoria, que de la cual sacamos todo positivo. Fue todo positivo porque consideramos que estuvimos a la altura de los 3 partidos, el primero se escapó por muy poco, por segundos, y el partido a que nosotros realmente le teníamos más miedo, que era el equipo rosarino, ir al primer tiempo 0-0 y faltando 3 minutos de partido, ganar 3-1 el partido, para nosotros era la gloria. O sea, era mirar el tablero y decir, pasá tiempo, por favor, porque la verdad que se hizo un partido durísimo. Ellos están acostumbrados, bueno, a otra clase de enseñanza, y cuando ellos proponen salir a jugar 5 contra 4, a nosotros se nos complicó, y bueno, fue la fortaleza de ellos y la debilidad nuestra, pero el balance del nacional para nosotros fue positivo, saber que no estábamos muy lejos, nos tocó una zona difícil, y estuvimos a la altura. Después del último partido también, sí, fue una victoria que podía haber sido por mucho más, un partido duro, trabado, ya 2 equipos que estaban muy cansados, no había más piernas, pero bueno, lo positivo es la enseñanza, lo positivo fue obtener de 4 años o 3 años que estamos compitiendo en nacionales, la primera victoria, siempre fue el empate o la derrota, y bueno, y obtener una victoria la verdad que fue muy satisfactorio. Julio, da la sensación que evidentemente en ese camino de progreso y de ascenso constante, independientemente, insisto, con el resultado, de lo que se está viviendo, y ya lo hemos charlado varias veces, ¿no? Pero es de alguna manera un proceso armónico y natural. Hablás de la primera victoria en líneas generales en torneos nacionales, dato importante, por supuesto. Y después esto de atravesar situaciones similares para en un futuro, cuando se vuelvan a encontrar en un escenario similar, ya saber cómo reaccionar. Lo pienso sobre todo por el partido con el Chesortu, que se ganaba y que quizás no se supo cómo, ¿no? ¿Viste? Porque a veces uno, lo decía Pepe Sánchez, digamos, esta cuestión de a veces se tiene más miedo a ganar que a perder, ¿no? No saber cómo enfrentar un escenario de manera sorpresiva, ¿no?
No, ni hablar. Y perdón que te corrija, es la primera victoria en torneo del Consejo Federal. El año pasado obtuvimos victorias, pero bueno, fue Copa Argentina. Y bueno, sí, es como vos decís, estar a la altura ahí de un equipo rosarino y que realmente ellos te lo reconozcan, porque después hablamos, los chicos han hablado con el técnico de ellos, con los jugadores y nos dijeron, che, los hicimos correr mucho, sí, le dijimos, pero bueno, nosotros también pusimos lo nuestro. Y ya te digo, nosotros estamos acostumbrados a un juego acá en la liga que vos decís, bueno, vos vas perdiendo un partido y bueno, te saco el arquero o jugador, te pongo un jugador de campo, te lo saco a jugar y bueno, y en la liga no lo vemos. Son muy pocos los equipos, muy contadas esas situaciones y por eso no lo entrenamos. No se entrena, que es algo importantísimo, una ventaja grandísima. Y bueno, nosotros al no entrenarnos, para nosotros se nos hizo muy cuesta arriba y en 2 minutos nos dan vuelta el partido. Y como le digo siempre a los chicos, en el futsal 1 minuto es una eternidad. Y bueno, fue lo que nos pasó a nosotros. Pero ya te digo, en líneas generales muy, muy contentos, recibimos la felicitación de los profes que nos fueron siguiendo, de amigos de Rosario, y che, muy bueno, muy buen papel que lo que hicieron, pero bueno. Está el sabor dulce de haber aprendido un montón y el sabor amargo de decir, che, estuvimos ahí de poder llegar un poquito más. Porque sinceramente, si hubiera ganado el partido con el Rosarino y haber llegado a una semifinal, yo creo que era donde deberíamos haber estado. Pero bueno. Es un poco, Julio, digo, ese espíritu, me acuerdo que lo contabas en la previa, ¿no? El objetivo era llegar al domingo, pero ese espíritu que hace seguramente que en la próxima ocasión, como decimos, primero saber cómo enfrentar escenarios similares y segundo, ese apetito constante, ¿no? Esa competitividad, ¿no? De alguna manera, ya querer revancha. No, ni hablar. Eso, aparte, es lo que demostró el grupo y lo que habló el grupo, decir, che, bueno, ahora vamos a lo que viene y vamos a afrontarlo como realmente tiene que ser y bueno, queremos clasificar ya para el año que viene también poder clasificarlo. Para nosotros esto es importantísimo, nos da un salto por ahí de, no sé si de calidad, pero te compromete a mejorarte día a día. Esto es lo que nos está pasando a nosotros, la verdad que es buenísimo. Bueno, Julio, siguiendo de alguna manera con esto que es, de nuevo, el crecimiento, el sostenido progreso de la disciplina, hablamos por supuesto del futsal, esta semana se dio finalmente el comienzo de las divisiones formativas, desde el principio de año, que me acuerdo la primera nota, fines de enero, que se hablaba por supuesto del triunfo de poder lograr, ¿no? Que esto finalmente se lleve a cabo, bueno, ahora, mes de julio, ya hay chicos aquí en el salón practicando y comenzando. ¿Qué nos puedes contar? Primeramente, imagino una gran satisfacción de ver concretar la idea, pero bueno, ¿qué nos puedes contar de esta primera semana de los primeros entrenamientos de los más chicos? Sí, se dio, la verdad que se dio porque lo hablamos siempre y yo ya te digo, tenía miedo de decir no lo vamos a poder hacer, pero fue por una cuestión de, bueno, estábamos con los tiempos muy, muy a full y nos agarró las vacaciones y el Nacional y la idea era arrancarlo ahora. Y te digo más, salió esto, hablé con Diego Francones, el otro profe, y le dije el lunes, le digo, amigo, si no arrancamos mañana, no arrancamos mal, le digo. Y dije, vamos a salir, vamos a arrancar, lista de difusión y un poco de propaganda, y dijimos, bueno, mañana arrancamos, pusimos un horario, 8:30 de la mañana, llegamos los dos acá con el mate, y dijimos, ¿qué vamos a encontrar? Y en la primer práctica, encontrarte ya con 15 chicos, que de categoría grande, decís, miércoles pegó, viste. Y después, bueno, ya tuvimos la segunda categoría, ya vinieron 9 chicos, y después de encontrarte con chiquititos de 4 o 5 años, y nosotros dijimos, ya estábamos en la gloria. La verdad que después hablamos con padres y nos dijeron que los chicos estaban muy contentos, les había gustado mucho, que van a seguir. Ya muchos están preguntando, che, ¿cuándo es la segunda práctica? Me olvidé llevar al nene. Te lo llevo la próxima, así que, como siempre digo, están todos invitados y quiero hacer una aclaración que para nosotros también es muy importante. Es tanto para chicos, para nenes y como para nenas. Las nenas que se quieran sumar también están muy bienvenidas, muy bienvenidas. Nosotros primero queremos que sea inclusivo y al no tener un carácter competitivo por el momento, las nenas que se quieran sumar a hacer el deporte son muy bienvenidas, muy bienvenidas. Dato muy importante, por supuesto, que da Julio, y lo interesante en este caso, recordando las notas, como decía recién, es que estamos siendo testigos de algo que seguramente en un mediano
largo plazo, eso lo iremos viendo, no creo que sea lo más importante, va a dar resultados y una satisfacción, si se quiere, en este caso es personal, de estar dándote, dar testimonio de estos comienzos, ¿no? Porque cuando esto sea un éxito, porque yo sé que lo va a ser en algún momento, nos vamos a tener que acordar de este momento y sobre todo el primero, cuando surgió la idea, cuando se tuvo que trabajar, a veces contra viento y marea, en muchas complicaciones, bueno, la satisfacción de poder estar acompañando este momento, sabiendo de nuevo que el futsal aquí en Cañada es muy fuerte y que de alguna manera se están mejorando y fortaleciendo los cimientos de esta manera. No, seguro. Para nosotros también era un desafío y como ya te digo, decir, che, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque a lo mejor era hacer la propaganda y decir, no te viene nadie. Y la verdad para nos, fue una sorpresa enorme. Ya, la satisfacción personal es obvio, tanto mía y de Diego, que siempre fueron los que lo insistimos. Emi también, Emi Páez por detrás también, ayudando. Y vos decir... Y llegar acá y te encontrás con muchos chicos y padres que preguntan y esto, y che, y vamos a tener problemas con la categoría. No van a tener problemas con absolutamente nadie. Eso es una total locura decir que, che, mirá, mi hijo está haciendo... No, vengan a hacerlo. No, tampoco estamos haciendo una pretemporada. Le estamos enseñando técnica, táctica del futsal. No es que van a salir a correr 50 vueltas alrededor del pueblo. Es todo pura enseñanza, así que... Como siempre digo, invito a que vengan y lo conozcan por lo menos. Porque ya te digo, muchos padres dicen, y es peligroso porque en salón se golpea. No, vengan a verlo cuando una vez que aprendan a jugarlo van a decir hasta menos golpe que en una cancha de 11. Así que sí, es un logro, una satisfacción enorme. Ojalá en algún momento, gracias a todo esto, porque ya te digo, somos nosotros, también arrancamos ahora, pero hay ciertos clubes que ya lo arrancaron. Espero que esto sea el punto de partida para potenciarlo, para potenciar el futsal. Que basta de decir, bueno, chicos, vienen chicos porque no tienen más ganas de jugar en la cancha de 11 o están al cuete en la casa, vamos a jugar al futsal. No, que ahora que ya tener una base es fundamental y va a ser competitivo de acá a unos años, va a estar muy competitiva la liga. Yo creo que así será, que es casi imposible que no sea de otra manera. Julio, gracias por tu tiempo como siempre, felicitaciones particularmente por esto, insisto con esta idea, una cosa son las ideas, cuando uno las concreta es otra cosa, es otra satisfacción, es un agrado que se hagan cosas nuevas, ¿no? Y que se movilice un poco en líneas generales aquí el pueblo y por supuesto también las actividades en el club, y como te digo siempre, Panorama y Canal 2 a disposición para lo que necesiten. No, ni hablar, nosotros, ya te digo Santi, muy agradecidos siempre porque yo, todas las notas que vos me hiciste, siempre me lo preguntaste. ¿Qué pasa con la formativa? ¿Qué hacemos con la formativa? Y yo pensaba por mí, decía, digo, Santi en algún momento me va a mandar a la miércoles porque le dije un montón de veces la formativa, me pregunta y siempre le digo algo y hoy se concretó y la verdad que para nosotros es un sueño hecho realidad y poder trabajar con los chicos que lo tengan. Después ya te digo, si el chico quiere seguir jugando en cancha de 11, que juegue. Y un dato, una curiosidad, el otro día estábamos acá en la primer práctica, yo les comentaba a los chicos sobre el futsal, sobre un poco de las raíces del futsal, de lo bien que hace, y muchos me dijeron, sí, porque el otro día partido en la Copa América, cuando nombraron a un jugador de Colombia que dijeron proviene del futsal, y dijimos, entonces digo, ¿ven lo importante que es? O sea, no le estamos diciendo, van a hacer futsal y acá van a estar toda la vida en futsal, no, después elijan ustedes, pero nosotros queremos formarlo. Y formar a un chico y decir, tiene la técnica y la táctica del futsal, y cuando lo veamos en la mayor, decir, bueno, esto fue un fruto, la verdad que dio un fruto bastante lindo esto. Julio, nuevamente, felicitaciones, a disposición, como te digo siempre, y bueno, y a seguir, ¿no? Porque ahora comenzó y esto tiene que seguir marchando. No, ni hablar. Yo agradezco siempre, los agradezco a ustedes, a vos, a Pablo, que siempre están predispuestos para con nosotros, y bueno... Y cuando quieran, están más que invitados a venir a firmar una práctica para darle difusión a todo esto. No hay ningún problema. Son siempre bienvenidos. Gracias, Julio. No, muchas gracias a ustedes. Atención, información muy importante que llega de la mano de la EPE Cañada Rosquín, que está informando que el próximo domingo, este domingo 21 de julio, habrá un corte de energía que afectará toda la zona urbana de nuestro pueblo. Atención, el motivo del corte es un trabajo en línea aérea de media tensión, un reemplazo de un seleccionador. El corte será aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía de este próximo domingo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Atención a ese detalle.
Caso contrario, el corte será reprogramado. Es decir, si hay lluvias, si las condiciones climáticas, como bien dice el comunicado, no lo permiten, este corte va a ser reprogramado. Si eso no pasa, de nuevo, atención al detalle, próximo domingo, 21 de julio, corte en la totalidad de la zona urbana de Cañada Rosquín. El motivo es entonces el reemplazo de un seleccionador desde las 8 hasta las 12 del mediodía. EPE agradece el acompañamiento del pueblo y pide disculpas por las molestias ocasionadas. Este domingo 21 de julio, todo el vértigo y la pasión tuerca vuelven al circuito de la Sociedad Rural. Sexta fecha del campeonato del Centro Este Santafesino de AAMED. Carreras de motos y karting a toda velocidad. 10 categorías. Este domingo, sexta fecha del campeonato del COS de AAMED en Cañada Rosquín. Organiza Circuito Coquidón. Fiscaliza AAMED. Entrada general 5.000 pesos. Vehículos y menores hasta 11 años gratis. Esmerado servicio de buffet. Vos tenés que estar. Seguimos en Panorama, nuestro segundo bloque, y atención, información muy importante, una oportunidad laboral concreta aquí en nuestra localidad de la mano de Avanzar. Se está buscando chofer de camión para la base de Cañada Rosquín, de esta emblemática empresa de nuestra localidad. Requisitos: carnet de conducir y LINTI al día. Con esos requisitos vos podés enviar tu currículum a rrhh@avanzarsa.com.ar o podés directamente acercarlo a las bases de Avanzar aquí en nuestra localidad. Atención entonces, importante oportunidad de trabajo. Avanzar está buscando entonces un chofer de camión para su base de Cañada Rosquín. Insistimos, carnet de conducir y LINTI al día. Los requisitos vos podés enviar por mail entonces tu currículum o acercarlo a las bases de Avanzar aquí en Cañada Rosquín. Seguimos en nuestro segundo bloque, lo hacemos con un segmento sin dudas de los tradicionales de nuestro programa, que generalmente lo ubicamos en otro lugar del programa, en este caso lo hemos ubicado aquí en nuestro segundo bloque. Hablo por supuesto del bloque agropecuario, un bloque muy esperado, por supuesto por obvios motivos, por mucha parte del sector agropecuario aquí en nuestra localidad. Bloque Agro llega a nosotros como siempre, cortesía de AFA. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Estamos un año más en esta exposición ganadera internacional. Este año recibiendo un ovino desde Uruguay, haciendo mención a lo internacional. Estamos con el equipo del Centro Regional Metropolitano cubriendo en cada una de las bajadas de animales, tanto en bovinos como en la de equinos y ovinos. En el control, tanto documental, inspeccionamos a su vez un poco los animales, y en ese control documental observamos el correspondiente DTE, certificaciones anexas por los veterinarios privados, el acta de constatación de despacho generada por nuestro profesional en los establecimientos de origen, en los cuales inspeccionaron clínicamente los animales para poder enviarlos hacia la rural sin que cursen ningún cuadro infeccioso ni ectoparásitos. Por eso se hace esa inspección clínica antes del envío a la rural. Estamos controlando las habilitaciones de los transportes que vengan con la correspondiente tarjeta de habilitación vigente y esté habilitada para la especie que transporta. Estimamos que este año vamos a recepcionar alrededor de 1.200 bovinos, alrededor de 100 equinos en una primera instancia, y a mitad de semana se hace un recambio, también alojando aproximadamente la misma cantidad, alrededor de 300 ovinos, una granjita educativa en el cual aproximadamente 10-15 animales. Durante los 10 días de permanencia del evento abierto al público,
contamos con una oficina destinada a todo el manejo administrativo y la atención profesional de SENASA ante la aparición de algún evento. Para ello, durante toda la exposición, recorremos los galpones, tenemos contacto directo con los profesionales que atienden los animales en urgencias médicas, clínicas, que demanden. Ante la aparición de alguna enfermedad de incumbencia del SENASA, nos lo denuncian y nosotros actuamos en consecuencia. Y por supuesto, preparando toda la que es salida de animales de la exposición una vez finalizado, brindamos asesoramiento al público en general que demande alguna información de SENASA y a su vez asistiendo al productor para lo que también nos demande, asesorando en muchas cuestiones de sanidad, en muchas cuestiones de consultas sobre RESPA, sobre sanidades puntuales de la especie que estén criando o que vayan a criar. Llegamos en este momento al final de nuestro segundo bloque. Hablamos de segmentos históricos, hablamos de segmentos tradicionales. Vamos entonces, por supuesto, a nuestro pequeño bloque dedicado a honrar lo mejor de la música popular, contemporánea, nacional. Y en este caso yo decía tradicional y nos vamos al folclore, porque hoy se está cumpliendo 44 años de aquel 19 de julio del 80, en el que partía Manuel José Castilla, mucho más conocido en el mundo del folclore como Manuel J. Castilla. Manuel José Castilla, poeta, escritor, folclorista, uno diría en líneas generales, nacido a comienzos del siglo XX, en el año 1918, allí en Salta. Manuel José Castilla es, por supuesto, en líneas generales, conocido como aquel poeta de la más fuerte raigambre folclórica de nuestra patria, compositor de una cantidad de temas impresionantes. Nosotros ahora en el relato, cuando volvamos de la tanda, le vamos a decir el número exacto de la cantidad de composiciones de Manuel J. Castilla que hay acreditadas actualmente en Sadaic, sobre todo conocido por esa dupla compositiva que llevó a cabo con el gran Cuchi Leguizamón. Hay muchísimas canciones que si uno busca del cancionero folclórico tradicional, busca sus compositores originales, se encuentra Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón. Uno se imagina, por ejemplo, Zamba de Valderrama, por poner un ejemplo emblemático, pero también puede ser La Pomenia. De hecho, son todas canciones que nosotros vamos a traerles en nuestros resúmenes de video. Y los videos que traemos, el primero de ellos ahora a continuación, son videos de artistas contemporáneos que le dan forma a versiones de clásicos que son parte entonces de la pluma de Manuel J. Castilla, muchas veces desconocido el autor de estas grandes canciones del cancionero folclórico nacional. Ustedes humildemente ahora, con esta selección que vamos a traer nosotros a continuación, van a notar entonces la cantidad de clásicos del folclore argentino que pertenecen a la pluma de Manuel José Castilla, quien partía un día como hoy de 1980. Primero entonces de los tres videos celebrando la figura de este mítico compositor del cancionero folclórico nacional, tanda publicitaria y continuamos en Panorama desde Cañada Rosquín. Zamba salteña, seguro que la habéis escuchado, así que si se animan, la cantamos juntos, nos ayudan. A orillita del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Ahí van ustedes. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Eso es. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando de lechipia la guitarra. Y
se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Unita en el piano, gracias. Si uno se pone a cantar, el cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiene el lucero. Inscribite a Natal, la única escuela de peluquería en Cañada Rosquín. Cursos básicos unisex, abiertos para todas las personas que quieran ingresar al maravilloso mundo de la peluquería. Cursos para ambos sexos y sin límite de edad, que incluyen cortes masculinos y femeninos, coloración, mechas, permanentación y mucho más. Por consultas e inscripciones, acércate a la escuela en la Frida 551 o mandanos un WhatsApp al 3483-639000. Natal, única escuela de peluquería en Cañada Rosquín, de la instructora Claudia Sánchez. Avalada por OIEPA, Organización Internacional de Escuelas de Peluquería y Afines. Somos el Departamento San Martín y desde acá, desde la legislatura, los representamos a cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones, a vos, a cada uno de nuestros ciudadanos, para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Un paraíso escondido en Villa Carlos Paz está esperando tu visita. Los Altos Apart. Ubicadas convenientemente en la Ruta 38, nuestras cabañas se encuentran justo enfrente del vibrante complejo Pecos. Crea recuerdos eternos en nuestras cómodas y modernas cabañas. Respira el aire fresco mientras te relajas en nuestro espacioso quincho. Disfruta de un chapuzón en la pileta refrescante o prepara una comida en nuestra cocina completamente equipada, que también cuenta con asador y horno de barro. Cabañas diseñadas para tu máximo confort, completamente equipadas. Ofrecemos también Wi-Fi gratuito y TV. Y no te preocupes por los pequeños. Contamos con un gran parque donde podrán desatar su energía y creatividad. Para más info, contactate al WhatsApp 3406-465-699 o búscanos en las redes como Los Altos Apart. Los Altos Apart, un paraíso escondido en Villa Carlos Paz. Escapate de la rutina y vení a disfrutar de la belleza y la tranquilidad. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín, venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27
y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. En Ingenia nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obras llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia. Toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios. Ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597. Acercándote a la secretaría del club o contactando a los miembros de la comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Vida para toda la familia. Vida, tenemos mucha variedad. Vida, cuidamos tu economía. Vida, queso, tacos sin igual. Vida Supermercado. Más opciones, mejores precios. Para que la amistad tenga el más rico sabor, para refrescar tus antojos y enamorarte de la vida, para verte sonreír y llenar cada instante de alegría. Helados Champi Román, porque los helados se disfrutan todo el año. Podés conocer también nuestra máquina estrella, máquina de helados soft, los tradicionales candies, la cual produce 120 heladitos por hora, dos sabores más el combinado. Contratá nuestros servicios para todos tus eventos, ideal para fiestas, cumpleaños y jornadas al aire libre. Heladería Champi Román, para todos tus momentos favoritos. General López 663, WhatsApp 3406-465-232. ¿Sos empleado público activo o pasivo de la provincia? Con Red Mutual llévate una ayuda económica 100% digital, con excelentes tasas, en cuotas fijas y en pesos. Te esperamos en Avenida Alberdi 1121, San Jorge, o escribinos al 3406 50 45 33. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días.
Están los que tienen nombres de ciudades y hasta nombres de animales, pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Somos una entidad conformada por un grupo de personas que piensan en el bienestar de nuestros afiliados. Si sos uno de ellos, comunícate con nosotros para conocer todos los beneficios. También podés acercarte a nuestra sede gremial para recibir el asesoramiento laboral y legal que necesites. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Desde 1948, al servicio de nuestros afiliados. Por cualquier duda o consulta, acércate a Buenos Aires 275 o llamanos 3401-47-1350. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Steel. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires, 323 de Cañada Rosquín. Y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar, RB Insumos, Ferretería Industrial. La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis, un clásico rosquinense. Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano. Las piletas más grandes de Cañada y la región. Quincho, asadores, heladeras y todo lo que necesitas. Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año. Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene. Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Credit Caja o mediante transferencia bancaria. Informate a través de nuestro Facebook e Instagram o mandanos un WhatsApp 3401-415289. Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis, el paraíso en Cañada Rosquín. A veces te recuerdo mirando. Manuel José Castilla, habitualmente entonces citado como Manuel J. Castilla, fue un poeta argentino nacido en la casa ferroviaria de la estación de Cerillos en la provincia de Salta en 1918. Fue un escritor cuya raíz folclórica siempre estuvo presente en su obra. Su poesía celebratoria, identificada con el hombre, su tierra natal y la naturaleza, alcanzó su punto más alto en Copajira de 1949, donde tiene como protagonistas a Mineros de Bolivia. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó a grandes poetas del noroeste argentino durante la década de 1940. También fue periodista en los diarios El Intransigente y Salta, autor de letras de canciones y recopilador de coplas folclóricas. Escribió la letra de muchas obras musicalizadas por su inseparable amigo, como les contáramos, el Cuchi Leguizamón. 27 de las canciones del Cuchi surgieron de la colaboración con Manuel Castilla. Hoy clásicos, sí, pero que en su momento contribuyeron a la renovación del folclore argentino. Esto ha ocasionado que muchos lo tomen por un poeta menor, no reparando en el hecho de que su obra extensa y diversa mereció muchas veces el reconocimiento oficial. Sin haber sido
uno de los fundadores, los aportes de Castilla en ese sentido pueden enmarcarse dentro de lo que se conocería como el movimiento del nuevo cancionero en la década del 60. No obstante, como ya hemos dicho, su obra literaria fue largamente celebrada y premiada, recibiendo un sinnúmero de premios regionales, provinciales y nacionales a lo largo de toda su vida, vida que se extinguía entonces un 19 de julio de 1980, hace exactos 44 años. La literatura de Manuel J. Castilla tuvo una amplia influencia en toda la literatura del noroeste argentino y del interior en general, siendo Castilla el primero en introducir la poesía social en ese ámbito. Hablando meramente de su cancionero, vale contar entonces que encontramos 85 obras registradas en Sadaic a su nombre, letras o poemas que han musicalizado compositores tan grandes como, por supuesto, el Cuchi Gustavo Leguizamón, Eduardo Falú, Rolando Valladares, Fernando Portal, Ramón Navarro, Cayetano Saluzzi, Payo Solá, entre tantísimos otros. 19 de julio entonces de 1980, fallece en Salta Manuel José Castilla, periodista, poeta, autor y creador de la letra de gran cantidad de temas del cancionero folclórico argentino. Domingo 21 de julio, todo el vértigo y la pasión tuerca vuelven al circuito de la Sociedad Rural. Sexta fecha del campeonato del Centro Este Santafesino de AAMED. Carreras de motos y karting a toda velocidad. 10 categorías. Este domingo, sexta fecha del campeonato del COS de AAMED en Cañada Rosquín. Organiza Circuito Coquidón. Fiscaliza AAMED. Entrada general 5.000 pesos. Vehículos y menores hasta 11 años gratis. Esmerado servicio de buffet. Vos tenés que estar. Tercer bloque, el que ya ha comenzado en Panorama desde Cañada Rosquín, un bloque que ha comenzado como siempre, comienzan los terceros bloques con música, por supuesto, y música de la buena, del cancionero, en este caso tradicional del folclore argentino. A continuación, seguimos con la música, en este caso, con lo que es la última parte de nuestra cobertura de lo que fue la vigilia por los festejos del Día de la Independencia, en particular el número de este cuarteto de cuerdas Rosario que visitó nuestra localidad aquella noche del 8 de julio en la Sociedad Italiana y nos obsequió su ecléctico repertorio, ¿no? Desde piezas clásicas de la música clásica, justamente universal, uno podría decir, hasta algunas versiones de clásicos del rock nacional, hasta clásicos del folclore, muchas cosas uno encuentra en la propuesta de este cuarteto de cuerdas Rosario que pasó por Cañada Rosquín y que por supuesto es parte de la cobertura especial de aquella vigilia que tuvo lugar el lunes 8 de julio en la Sociedad Italiana en la previa del festejo del Día de la Independencia.
Thank you.
Continuamos en nuestro tercer bloque en Panorama desde Cañada Rosquín, momento de otro segmento tradicional, noticias importantes que en este caso nos llegan de la mano del gobierno de la provincia de Santa Fe. Primera semana de funcionamiento del crédito. La información que tenemos es el día de ayer, 15 de julio, hasta ahora 20.013 inscriptos, 70% personas que se interesan en el crédito para comprar o construir vivienda, y casi un tercio, 28%, para terminar la casa. La capacidad del crédito va a estar en función de cuánto uno gane. Para que tengan una idea, a partir de un ingreso de salario cercano al 1.5 millones de pesos, uno ya puede postular para los 50 millones de pesos. Para llegar al máximo del crédito, que son 100 millones de pesos, tiene que tener 3 millones de ingresos. El crédito, si bien se plantea junto al el gobierno provincial, fondea este crédito y lo plantea también con la Municipalidad de Rosario, con el Banco Municipal de Rosario, la política es una política destinada a toda la provincia, a todo el territorio santafesino. Por eso pueden ver que hay inscriptos de los 19 departamentos de la provincia. A su vez, cada departamento tiene una cantidad de un cupo en función de la población económica. Por ejemplo, Rosario tiene el 38% de total de los créditos, Santa Fe tiene el 16%. El resto se divide en función de la cantidad de habitantes y de la necesidad de los hogares sin titularidad, que surge del propio INDEC para distribuir qué porcentaje de los créditos le corresponde a cada departamento de la provincia. El 30 de julio se hace ese corte y el primer sorteo con los aptos es el quinto día hábil de cada mes. Último día hábil del mes se hace el corte y el quinto día hábil de cada mes se hace el sorteo. Esto es importante porque como el gobernador Puyaro, que en definitiva fue quien ideó este plan, cuando veíamos el problema que tenemos en Santa Fe, 1.5 millones de casas, de hogares, de los cuales 500.000 más o menos, según el censo, son hogares alquilados. O sea que uno de cada tres santafesinos o santafesinas paga un alquiler porque no tiene vivienda. El programa está destinado a eso. Una política más activa, permanente, con un fuerte respaldo del gobierno de Santa Fe. Esto no es un crédito que da el banco, acá hay un aporte que hace el gobierno para fondear, para dotar de fondos, para capitalizar esta línea de crédito, y estamos conformes con la respuesta de la gente y el interés. Esto que hizo Banco Municipal de Rosario es algo inédito, porque no hay ninguna provincia argentina. Salió un informe hace poco, la semana pasada, por eso los compartimos. Es la única provincia de la República Argentina. Santa Fe es la única provincia argentina que está generando una política de crédito accesible como esta. ¿Cuántas podés construir en una gestión? En cambio, esto, de alguna manera, permite a esta provincia multiplicar el crédito. Con lo cual, si surgen otras entidades bancarias, lo va a ver, vamos a verlas. Y obviamente, esto es un programa que va a tener que ir perfeccionándose en la medida que vaya avanzando. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios, ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597, acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado, una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Llega el momento, hacia el final del programa, como siempre, de saber qué nos deparará el clima para los próximos 3 días, básicamente para el fin de semana en nuestra localidad. Los augurios no son buenos. El pronóstico marca la probabilidad, se los voy adelantando, básicamente de lluvias
aisladas o no, pero a lo largo de todo el fin de semana. Hoy viernes comenzamos con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima que ascenderá hasta los 16. De nuevo, probabilidad de lluvias aisladas y de lloviznas a lo largo de toda la jornada, básicamente, si bien, por lo menos según, por supuesto, el Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades son bajas, como decimos siempre. Lo cierto es que las probabilidades de lluvias existen. Mañana sábado, atención, mínima de 8, máxima de 14, de nuevo, el mismo panorama. Lluvias aisladas durante toda la jornada. De nuevo, bajas, pero probabilidades, al fin, de lluvias aisladas, entonces, a lo largo de todo el día sábado. Para el domingo, mínima de 9, máxima de 13, en este caso una temperatura bastante baja, en rigor bastante baja tanto para el sábado como para el domingo, y las mismas probabilidades de lloviznas y de lluvias aisladas, bajas pero probabilidades al fin, a lo largo de toda la jornada del domingo. Básicamente entonces lo que nos espera es un fin de semana, no sabemos si pasado por agua, pero sí con la posibilidad latente, ¿no?, a lo largo de todos los días, de que en algún momento comiencen las lluvias. Pronóstico del clima entonces para el próximo fin de semana, para este fin de semana que se nos viene desde ya, en Cañada Rosquín, como siempre cortesía del Servicio Meteorológico Nacional. Y llegamos de esta manera al final de nuestro programa del día de la fecha, final del programa 47 de Panorama desde Cañada Rosquín. Como siempre, el placer de acompañarlos en los mediodías de nuestro pueblo o en las diferentes repeticiones que pueden encontrar a lo largo de toda la programación semanal de Canal 2, por supuesto a través de la pantalla, ¿no?, sintonizando el canal. Uno remarca esto porque también ahora vivimos en la era en la que tranquilamente puedes acceder a todo lo que nosotros te ofrecemos desde Canal 2 de Cañada Rosquín, a través entonces de las redes sociales. Te podés sumar al Facebook, te podés sumar al Instagram de nuestro canal, también te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, Canal 2 de Cañada Rosquín, para acceder entonces a todos los contenidos en el momento que quieras, desde donde quieras, sumando, como ya vengo remarcando, lo seguiremos haciendo seguramente por algunas semanas más, el contenido del nuevo programa que está produciendo el canal local. Estamos hablando de los históricos de Canal 2, este programa de archivo, este archivo audiovisual que el canal está abriendo para todo el pueblo y por supuesto que también para toda la región, dando cuenta entonces de la historia del pueblo de los últimos 35 años a través de un material audiovisual. Atención a ese dato, es la posibilidad entonces de ofrecerles a todos ustedes un repaso de lo que ha pasado en las últimas 3 décadas y media en Cañada y en la región a través entonces del archivo audiovisual del canal, que queda abierto en los históricos de Canal 2. Emisión original los miércoles a las 20:30 horas y también a lo largo de toda la semana encuentran en la pantalla de Canal 2 repeticiones de un programa que sin dudas ya nos han llegado comentarios, va a ser muy celebrado por toda la gente del pueblo. Nosotros de esta manera llegamos entonces al final de un nuevo programa. Antes, por supuesto, de desearles un buen fin de semana, va el tercer y último video celebrando la figura de uno de los grandes poetas y compositores, eso quería decir, del folclore nacional. Hablamos de Manuel J. Castilla, versión de La Pomenia por Lito Vitale y por Mex Urtizberea, es lo que sigue a continuación en tiempos de pandemia, en tiempos en los que se hizo muy normal hacer estas transmisiones vía streaming. Bueno, de aquella época viene este video, época saludablemente superada, pero que nos ha dejado algunas cosas notables, como por ejemplo esta unión entre Lito Vitale y Mex Urtizberea para versionar La Pomenia. Ahora sí, gracias por estar del otro lado, muy buen fin de semana para todos, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 12:30 del mediodía en una nueva emisión de Panorama desde Cañada Rosquín. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores.
ojos negros y azulados, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulados, el sauce de tu casa. La selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Las penas. Vienen un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche es una dalia morena, y cuando se hunde dalia morena, el sauce de tu casa se está llorando porque le roban a Eulogia.